tenemos bastantes temas que tratar, imos comentar xa, o que imos facer é falar dun tema, o remate, abrimos unha quenda de preguntas, se fala sobre ese tema. Como temos, non temos demasiado tempo, e temos tres temas importantes que falar, o que pedimos é que as preguntas sexan o máis concisas posibles para que poda intervir máis xente que se refira aos temas que estamos tratando, a cada unha no seu tema, para levar isto de unha maneira máis rápida e máis plana. Bueno, primeiro, agradecer a todo mundo a presencia, a todos os vecinos e veciñas, e tamén os representantes políticos que se atopan aquí, tanto da oposición como do goberno municipal. Bueno, o primeiro tema que imos a falar é a retirada do tráfico pesado do centro urbano de Chapela. O que levamos solicitando, e entendemos que é unha maneira de humanizar Chapela, é que se retire o tráfico urbano facendo un vial directo pola saída da Alcosa, elevando directamente cando o vial de Alcosa pasa por riba da vía do tren, un vial de 200 metros novo ata base da Ponte de Randa e facer unha rotonda, e agora, como agardamos que pronto se elimine a peaxe, todo o tráfico pesado sala directamente desa rotonda a entrada hacia Vigo, e o de Redondela sa directamente hacia outra entrada. Como vedes aquí, está marcado o vial que xa falamos cos responsables das empresas Pescanova, Ocosa e Friolla. Eles están de acordo, están agardando que o Concello e a Autoridade Portuaria lle presente un proxecto. Ese proxecto xa o solicitamos ao alcalde aquí presente, a sección de veciños de Trasmañón, que solicitamos directamente ao presidente da Autoridade Portuaria este vial, e explicamos que as empresas estaban dispostas a levarlo a cabo e facilitando ata por donde podía pasar. Realmente se pode abrir prácticamente inmediatamente, porque só hai que superar un desnivel de 2 metros entre o terreno da Ocosa e o terreno de Pescanova, e agora se podía levar o tráfico pesado a toda a Encarnación. Pero a solución que pedimos e que pensamos que é a mellor é non levalo a Alta Encarnación, sino directamente levalo a autostrada, e sería todo máis doado para todo, mellor para o transporte e todo. Esta reunión aquí vemos no mes de agosto do ano pasado. Nesa reunión a nosa solicitude foi apoiada polo alcalde, e o presidente da Autoridade Portuaria quería meter nun plan integral do porto. Nos lle dixemos que isto se fixera en un proxecto aparte, porque é moi urgente, están humanizando ou facendo unha humanización na Avenida de Vigo, é imposible humanizar a Avenida de Vigo por pasando 200 camións para arriba, 200 camións para baixo, porque iso non é humanización ni é nada. Entón, él se mantivo en esa postura, e nos le pedimos que fixera o proxecto xa e o separara do plan integral do porto. Non tivemos máis novas disto ata esta mesma semana, que nos reunimos con dous membros da Corporación Municipal, coa tenente de alcalde e con Arturo, e nos comentaron que, en que non nos superamos nada, seguían tendo reuniones, tiveron varias reuniones con a Autoridade Portuaria, e que en dúas semanas se iba a presentar ese proxecto. Estamos agardando que isto sea unha realidade. Tamén para solucionar o problema do tráfico pesado, eliminalo de a humanización, queremos que se faga na Avenida Redondela entre o Faro de Vigo e a entrada
autoestrada, pedimos a Fomento que faga unha saída na Fonte da Fraga, que é unha saída aproveitando e mellorando, por suposto, o carril que xa utilizaron para facer as obras da autoestrada. Como veis aí no plano, está asociado, non hai que expropiar nada, non hai que facer nada, con isto eliminaríamos todo o tráfico pesado que vende Pontevedra, tanto para a Redondela como para as empresas de Xaquera. E sería o único xeito de eliminar tamén o tráfico pesado pola avenida Redondela e poder facer outra urbanización. Bueno, sobre este tema imos abrir agora unha quenda de preguntas de 10 minutos. Os compañeros, teño un micro aí, por favor, pedir as palabras. O que pedimos é que sea conciso para que isto sea dinámico, podamos avanzar rápidamente. ¿Alguén quere preguntar algo sobre isto? ¿Alguna intervención por aí? Mira, Bueno, boas tardes, bueno, gracias polo convite a esta asamblea, bueno, para poder aclarar algúns temas que preocupan aos veciños. Neste punto, pues, como fixo Marcial exposición, efectivamente, tivemos danzas a lo largo de todo o ano pasado con distintos colectivos para bueno, que a autoridade portuaria pues, expresara as decisións de cada un dos colectivos en relación non só ao tráfico pesado, sino a incidencia do corto na escenada. Un dos temas fundamentales que se trata de ser nestas instancias é este que está ponendo a Asociación de Vecinos de Xaquera. Efectivamente, o que di Marcial é certo, en agosto hubo un compromiso por parte da autoridade portuaria de ter licitado pues, ese contrato con un equipo redactor do plan director das obras do porto, da actividade do porto. Pero esa licitación se foi demorando e parece que foi rematada esa licitación nestes días, no mes pasado, final do mes pasado, principio deste ano. Coincido co que se dixo aquí, porque era unha proposta conxunta, de que non se pode ligar os tempos do plan director coa solución de eliminación do tráfico pesado da zona de Xaquera. Feito, se paraliza a urbanización nos puntos que se paralizan porque non había unha resposta clara para que desviar ese tráfico por outro lugar. Hoxe pola mañá teníamos prevista xa outra xuntanza coa Asociación de Empresarios tamén estivo nela, coincide máis ou menos no plantexamento que estamos a falar, que non pode ser demorado por máis tempo esta solución. E o que me dita a autoridade portuaria, que está ben, como idea, baraxan estas, pero tamén hai outras, é que a maior brevedade posible, ese proxecto non está encima da mesa todavía, pero a maior brevedade posible, se señala marzo, mediados de marzo, finales de marzo, ter unha alternativa de corto plazo, provisional, mentras non desarrolla a definitiva. De corto plazo, de provisional, temos que ter en conta de que cantos menos organismos metamos na solución do problema, máis rápida é. Si, por lo que estou mirando aí, falamos unha rotonda aí arriba, implica o menos. O cual, ao mellor, é unha solución alternativa sin implicar a Fomento. Que é o que lle pedimos nos de entrada. O sea, o máis rápida e o máis sencilla de tramitación. Repito, a alternativa esta é a que estamos baraxando todos, é dicir, aproveitar a fonte da Ocosa e a rotonda da autopista, que, como ben dices, si se libera o peaxe xa, inmediatamente, aquí lo era ideal para poder facer os cambios de sentido. Bueno, repito, eu creo que nos próximos meses podremos seguir avanzando e informando
de que esta solución provisional, porque no vaya a ser la definitiva, sea, pues, algún sitio ten días que podrían ser práctica pronto, que evitar porque nadie quede el tráfico pesado por la línea de. Vale, continuamos. Pido brevedad al alcalde también. A alternativa esta que provisional é a que está aí ou a outro tipo? Non entendo por que ser a mesma, a idea é esa, pero non entendo por que ser a mesma. Si, bueno, pero o ramal esa da alternativa que a baixada da cosa que hai actual, provisional, é a alternativa esa. A baixada da cosa a que hai agora actual. A que hai agora actual. Esa baixada da cosa forma parte da solución, pero repito, depende do que poña encima da mesa os técnicos. Entonces que nos queren poñer a parte do cheiro, dos tantos camións provisionales por esa baixada, a parte do olor da cosa, os vecinos que estamos ali que nos queren poñer dos tantos camións provisionales por baixo. Ahora, despois do plazo, o que é provisional, solución provisional, sería habilitar unha entrada, pero con el impacto de tráfico seguro, no es un tema de desviarse. Pero son 200 camiones día y noche, por ahí donde nos vivimos, ahí, o sea, ahí hay vecinos. Sí, pero claro, hay una alternativa, porque claro, aparte del dolor que tenemos, 35 años de dolor, ahora 200 camiones para no poder dormir. Entonces habrá que expropiar esas casas también, ¿no? Claro, provisionalmente. O mandaros para un hotel profesional. Porque claro, son factorías e empresas que traballan día e noite. E 200 camións con unha vertiente que hai arriba para baixo, que pasa, que non hai. A ver, se pode sacar o tráfico claro, con ánimo de perjudicar outro. Claro, pero a alternativa que hoxe hai máis viable en tanto a infraestructura se afecta é a zona esta. Non digo que non haxe que matizar, son momentos a solución é que dice Marcial, non tens que metes un ramal por aí, que a solución. Non, pero se o ramal por aí. Claro, claro. A ver, como me expliquei, a solución pasa por algo similar a eso, por ramal, foi entendido por nos na túa solución, pero técnicamente ten que dar unha solución. Pero dígame a mí, técnicamente a solución nosa, os veciños nosa. Claro, pero non te dormimos. Por favor, é que non podemos entrar en discusión. Non vai entrar. Non. É que non estou ponendo o problema de que eu vivo aí. De que hai mi que senta, eu non mirado. Se me metes 200 camións, día noite, non mato de un cheiro, ayer había un cheiro con todos lados. Los centros para non poder dormir. Bueno, vamos a ver, a nosa solución é a que plantexamos. Nos, esta solución, xa plantexamos tamén o representante de Fomento, a nos, a de facer unha rotonda na 552 e facer un vial de 200 metros. É o verso que se pode levar a cabo de unha forma bastante doada. Esperar un pouco máis, e facer o que tedes que facer, e aguantar un pouco máis. Pero vamos a ver, levamos 35 anos aguantando, chico. E ahora vienes con una solución para joder a otros. Esa no es la solución. Esa no es la solución para salvar los ojos. O para las cosas profesionales en este país que la fe. No puede ser. ¿Cómo no puede ser? ¿Quieres que te explique más de cosas profesionales? A mí era una cosa profesional que salí de Vigo. Profesional es así. Porque está ahí. Bueno, ¿no sabes que estaba en Vigo eso? Sí, bueno, pues vi un provisional para rotonderla, provisionalmente, pues también es lo que te hace ahí. Que se salta los impactos ambientales, pues, pero ese no es el tema de Osa. Por el favor. Tema de lo que sea, bueno. Estoy explicando de que yo vivo ahí. Vale. Si hay que ponerse ahí como hay que ponerse, pues me voy también ahí. Vale. Vamos. Antes de abordar el segundo tema, imos a facer unha información escueta das propostas de contraprestación pola ampliación da P9. Solo é ler as nosas propostas, as vai ler Óscar. Boas noites. Bueno, unha das
vamos a preparar de varias propuestas que tenemos, que son también consideramos de importancia, aparte de lo que no sé, es el tema principal de hoy. Obviamente, una de las primeras era a gratuidad de tapeas de Grande Cabanas, as entradas e saídas en Torres de Padín. A primeira xa está aprobada, ainda que non está executada, a segunda, estamos pendentes, nos pensamos que hai que seguir facendo hincapié, que isto é unha solución importante para os vecinos de Chapela, para desviar, para facer a entrada en Vigo moito máis inserva e facilitar a vida a xente que vive en Chapela, pero que traballa en Vigo. Pantallas acústicas no trazado da autopista, e onde sexa posible, con vegetais, plantas, para que minimicen o impacto visual e acústico, obviamente. Humanización da avenida de Redondela. Nós pensamos que é un vial que agora mesmo é bastante perigoso porque ten bastante tráfico. Gustaríanos que houvese uns pasos de peóns un pouco máis, que houvese algún máis, a ser posible, con lombos para facer que o tráfico vaya un pouco máis despacio. Incluso pensábamos, como se ve aquí en alguna das fotos, que facendo unhas medianas pode facer un pouco máis seguro o cruce da xente que se pode proteger nas medianas, porque moitas veces hai bastante tráfico de coches aparcados, de escandar por ali polo medio, e pensamos que se pode mellorar bastante a seguridade dos peóns nesa zona. Respecto á humanización da avenida de Vigo, que nos aplaudimos, pero pensamos que hai cousas que se poden mellorar, como por exemplo máis espacio de asardinamento, unha mellora do alumeado, que a día de hoxe parece insuficiente, e moitas veces percatámonos de que hai zonas onde non funcionan as lámparas ou tramos concretos da calle que están 6 ou 7 lámparas sen encender. A mellora dos aparcadoiros e a habilitación de outros novos, obviamente, que a humanización se nos fixeron o tema dos aparcadoiros da humanización. Nos aplaudimos a humanización, pero consideramos que fai todavía máis acuciante o problema da falta de aparcadoiros na zona da avenida de Vigo. Pensamos que hai algunhas solucións, se está vendo, hai algúns terrenos como o que hai xusto detrás do círculo cultural recreativo ao lado da vía do tren, e incluso pensamos que se podría aproveitar mellor o que hai debaixo da Alameda, o tráfico de debaixo da Alameda. Barallamos a posibilidad de facer incluso un parque subterráneo delante da Alameda. Pode haber solucións, pero o que é manifiesto é que as plazas de aparcamento na zona da avenida de Vigo son insuficientes. Pensamos que hai que buscar solucións para incrementálas. Mellora dos viais de comunicación entre os barrios de Chapela divididos pola Renove, que basicamente entre a parte de arriba e a parte de abaixo. Unha das infraestructuras que pensamos que debería acabar é a continuación do camino da Pousadoura hasta conectar a avenida de Vigo no tramo das Catro Pontes. Tambén podría ser importante a ampliación do camino da Formiga no tramo máis baixo, que podría facer que se pudera xuntar por aí a avenida de Vigo. Outra das propostas é que, aproveitando a construcción do novo colexio, o cambio dotacional da dotación da finca da Finaria, ese paga un vial decente, como mínimo de 12 metros, que conecte a avenida de Redondela cos barrios de Cidadelle, Parada e Ramosa. Que estén mellor comunicados, e tamén para que poda acceder ao transporte público a zona da finca da Finaria. E a Cidadelle, a finca da Finaria e a toda a zona do barrio. Tamén, dada a gran población que ten Chapela, pensamos que é necesario máis parques públicos, que onde os nenos podan xogar, nun entorno natural e
si el coche es alrededor, donde puedas estar tranquilo, que un rapaz pequeño pues no se te vaya corriendo y se meta en la carretera. Temos sorte de que todavía quedan zonas verdes, algunas con vistas ao mar, hai algunas que están un pouco abandonadas, casi inaccesibles. Algunas das fotos? Sí. Non sei se é así. Zonas que se podía todavía aproveitar, pero sí que notamos unha carencia de que podría haber máis zonas verdes para os nenos. Tamén propoñemos a creación de varias sendas peonís, espacios verdes para conectar as distintas zonas de arriba e de abaixo, especialmente aproveitando as sendas dos ríos, do río Maceiras e do río Cugariños, que tiñan un patrimonio bastante valioso que se podía recuperar cara a segregación do caudo destes ríos e de algúns dos muiños que todavía quedan nestes sendeiros. Non sei se ven as fotos. Se ven as fotos. Pois consideramos que eso sería unha zona bastante, bastante interesante, bastante bonita, que se ven rehabilitada. Os cauces destes ríos podrían facer unhas sendas para pasear bastante chulas, bastante decentes, que se podría poder en valor, e tamén farían unha comunicación con Chapela de Arriba e Chapela de Abaixo un pouco máis agradable, sen ter que andar indo por caminos por onde suben e baixan coches, se podía ir a pé por aí tranquilamente. Bueno, agora imos a facer outra quenda de preguntas sobre a humanización da Avenida de Vigo. Nos, aparte do que falou Óscar, entendemos que se debe facer aparcadoiros en batería en frente da estación ata o Bar Nando. E despois do Bar Nando, a facer estes aparcadoiros, estes dos que falo, en batería, habría que levar a beira a rúa pegada ao talud da estación de Bar e deixar diante bastante espacio tanto para meter árboles como para facer un aparcadoiro en batería con sombra, humanizado e de un xeito que entendemos que melloraría moitísimo a situación. Tamén pedimos que dende a pasarela que hai en frente ao Bar Nando ata a ponte da carretera, da Avenida de Vigo, se cubra todo, se deixe o oco por abaixo, e aí se podía facer unha plaza, mellorar os accesos a plaza da estación e a toda a zona, que sería tamén unha maneira moi importante de humanizar con un custo que estimamos moi pequeno. Tamén falaban de cando se comenzou a obra de que se iba a facer entre os pequenos, de que non se iba a molestar cos aporcadoiros, se tiveron os compromisos, os aporcadoiros iban a facer antes para que non tuvera o impacto que está tendo a obra, e tampouco estamos de acordo en que se talaran os plátanos cando se podía levar para atrás a beira a rúa e non deshumanizar cada vez máis a zona. Entón, agora, despois desta exposición, para ir levando isto dunha maneira dinámica, imos abrir outra quenda de preguntas de outros 15 minutos. O que queira pedir a palabra, por favor, que a pida. Cousa que me parece de suma importancia, o aparcadoiro que hai onde aparcamos no Croi de abaixo, que iso é que non partes aí unha roda porque tes que andar con lollos, porque hai cada buraco que é impresionante. E digo, non habrá un pouco de asfalto para poñer onde tripotar aí a iso. Vamos a ver, ese aparcadoiro, toda a zona de detrás da Alameda ata o Croi de abaixo,
había un compromiso de eliminar o pequeno parque infantil, que aí non vai ninguén, e toda esa zona está nunhas condicións penosas, ese aparcadoiro se iba a facer antes o, de empezar as obras. Está as obras moi avanzadas e seguimos igual. Bonín, pero este que cun camión de hormigón que penso que resultamos un novo xardín, xa ver se botai un camión de hormigón. Vai falar o alcalde. Bueno, desde que vamos a hacer, porque un poco estuvo levando... Perdón, Mari Carmen Amuedo. Vale, pues vou falar basicamente porque este tema o estamos levando entre María Xosé, Maiseu e Arturo, todo o que ten que ver con as obras de humanización. E decirvos que dende xa toda a tramitación do que é a humanización desa zona e o que é o aparcamento desa zona está en tramitación, pero temos, bueno, ahora xa non o temos porque xa avanzamos, pero donde veres ese parque e veres esos vehículos pegados o que a pasarela, toda esa zona se está usando, pero non estaba contemplada como cesión municipal. Allí, cando nos plantexamos o proxecto e pedimos autorización para, como ben dixo Marcial, eliminar ese parque, gañar máis zonas de aparcamento, e como ben dixo vostede, bueno, pois toda esa zona de Isala con, bueno, preparada co asfalto e señalizada en condicións, pois a DIF non lle cadraban os metros que nos plantexábamos o que eles tiñan na cesión de autorización que no seu momento habían dado para aparcamento. Entón, e vemos que clarexar toda esta situación, mandarlle de novos planos, explicarlle, digamos, ese aumento de espacios que eles non tiñan contemplado, e nos acaba de chegar a autorización fai uns días que agora estamos ca licitación de ese proxecto. É dicir, que vai a ser unha realidade, pero como vos ben sabedes, Chapela está en unha serie de afeccións por todos os lados, a DIF incluído, e moitas veces, inda que nos queiramos levar un ritmo máis apurado, pois temos outras administracións cas que temos que traballar e cas que temos que levar estes temas a cabo. Entón, ese aparcamento ten un proxecto, ten unhas autorizacións dadas que agora vai ser licitar, con cal, bueno, pois entendemos que no período de trámite da adxudicación despois se levará a cabo, porque nos, evidentemente, como goberno somos os primeiros que queremos que eso se leve a cabo, porque xa hai un proxecto feito, é dicir, non é unha cuestión a ter en conta. De verdad que o que di esta muller, e ten toda a razón, botar un pouco de hormigón nun sitio que está e arranxar aquilo tampouco é unha cousa de tanto permiso. Pedimos máis. Pero bueno, espera. Bueno, nada, Fala, pero. Bueno, sí. Nada, dar os parabéns por a organización e por a asamblea. E decir un pouco por esta asamblea, Eu digo para que non haxa confusión. Un momento de aquí parecía que esas estaban defendendo distintas cosas por la intervención anterior. Es decir, a Asamblea de Vecinos fai unha serie de propostas e aquí está contestando tamén. Antes contestou a Calle, despois contestou a Tienda Calle, pero esa é a súa postura. E a outra postura é que estaban defendendo a asociación de vecinos. No, un pouco para distinguir. E que claro, que son tantas cousas que hai uns proxectos que nos, de verdad, casi nos mareamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos mareamos? Porque son tantas cousas. ¿Por qué? ¿Y por qué son tantas cousas? Porque levamos tantos anos abandonados que é a hostia. Entonces ahora, claro, aí nos quixéramos un proxecto moi ben, e aquí a señora decía que, claro, que joder, por lo menos botarnos o asfalto, ¿no? Porque que nin eso. Entonces, como, insisto, como son tantas cousas, pues temos que de paciencia e escoitar todas as cousas que nos quero dicir. Claro, son moitas. Que nada máis. Bueno, eu queria
muy puntualmente falar, me parece muy boa a humanización, a cuestión dos camións, me parece importantísima, grave, pero tamén temos que ir un pouquinho máis ao fío-fío, porque eu, por exemplo, cousas que eu sei que a asociación xa debo de preocuparse desos temas, pero, por exemplo, hai cousas que están, que calman ao ceo, levan moitos anos abandonadas, e a mellor teñen que ver tamén con a humanización, porque non deixa de ser humanización. E me refiro, por exemplo, ao forno de Gargamala, que está feito o estaco de melón, é algo que aí é verdadeiramente lamentable. Iso no Brán, aí fixería cantidad, eu non sei cales son os problemas, probablemente hai problemas de oficiales, de organización, de dos propios donos que non queren desfacerse desa propiedade de unha forma ou outra. Logo no barrio da Formiga hai dúas casas que verdadeiramente corren un perigo, pero de enfermedade ou de accidente. De accidente, unha subindo na Formiga ao lado da casa de Pedro Torrero, hai unha casa que está totalmente de caída, de tal forma que non caíra, non tardará moito en cair, e Dios quere que non caia en riba de calquer vecino, ou de calquer rapaz, ou maior, como un ser humano. Oye, e logo, ao acabar outra vez tamén, esa, o camiño da Formiga, arriba de todo, xa, enlazando con a baixada Ponante, o Instituto, hai outra casa de totalmente, iso, pero corro risco, pero de accidente, de verdadeiro accidente. Por lo tanto, me parece tan importante ou máis esos detalles que a propia humanización, nada máis. Boa tarde, eu falo en nome do Bloque Nacionalista Galego. A primeira cuestión é que a Asociación de Veciños debería facer máis asambleas, porque polo que se ve, cando se convoca unha asamblea, xa traen o recado do equipo de goberno de que se van facer X obras, non? Entón, eu emplazaré que cada dúas ou tres semanas fixerades unha asamblea. E no caso concreto da humanización, brevemente, a humanización na que o Partido Popular non cree, porque nunca apostou por eliminar o tráfico pesado do centro de Chapela, porque no proxecto, entre outras cosas, viña unha cime rotonda para os camións que fixeran a maniobra e comellera un cacho a la mera. Entón, o Partido Popular neso non cree. A humanización, por a que o Bloque Nacionalista Galego aposta, é un reto moi importante para os veciños. Humanizar é que a rúa sea para os veciños, non para o tráfico. E se ten demostrado moitísimas veces, en moitísimos sitios, de que se hai vontade política e complicidade veciñal, a rúa volve a ser para os veciños. O Bloque Nacionalista de Galego levou ao Parlamento que, se, aparte de que bueno, a peaxe se eliminara, de que a Avenida de Redondela tamén se humanizara, eliminando o tráfico, e o Partido Popular tamén votou en contra. Entón, aquí se está intentando utilizar a xente, cando o verdadeiro reto é que a rúa sea outra vez para os veciños. E ese é o verdadeiro reto para os veciños e veciñas de Chapela. E o Partido Popular non é un oferta. Vale, unha cosa. Es que estoy escuchando que desde el Ayuntamiento hablan mucho con Adif. Y entonces a mí me interesa especialmente porque justo al lado de mi casa, por detrás del Barlando, Adif tiene un terreno que está totalmente lleno de mierda, o sea, no lo mantienen, y digo yo, espero que a lo largo de todos estos años le hayan cobrado las multas correspondientes como le cobrarían a cualquier otro vecino, porque yo desde luego no me tengo por qué encargar de avisarle a quién o a quiénes de que aquello está sucio. O sea, que si allí desaparece una persona, tardan días en encontrarlo en aquella finca. Es más o menos esto. Y ya que hablan tanto con Adif, yo creo que un comentario, ¿para qué retienen un terreno que no utilizan, no limpian y perjudica a los vecinos? García, mira, te voy a hacer una pregunta. Aquí se ha hecho la humanización de Avenida Redondela. ¿Qué proyecto está en el colegio? La finca imaginaria. ¿Cómo te has pensado hacer ahí el ayuntamiento? Bueno, ayuntamiento, el proyecto, para que no vais a subir un Luis por ahí arriba, para los rapazos. Y bueno.
si como a pregunta vai dirigida a mí directamente, que saibas que fai 5 meses que pedimos o proxecto de urbanización da zona. Ata hoxe aínda non o temos, pero esta semana tivemos unha reunión no Concello e se nos dixo que a semana que ven podemos mirar. Cando miremos, te contestaremos. Pero nós, a idea que ten a Asociación de Veciños é facer uns viais suficientes, polo menos de 12 metros de ancho con meiras rúas, para que a través de pasando pola ginaria se chegue a traída de augas e despois ao camino da Bruxa con conexións a Cidadella parada, e darlle un servicio que para poder meter o transporte dos colexios, o transporte público, sin ter que vir pola subida a Madroa, que é o Concello de Vigo. Ese é o proxecto que xa lle plantexamos ao Concello para que se incluíra no plan xeral. Para isto, queremos ver o plano de urbanización da ginaria, tamén pedimos que toda a finca da ginaria se convirta en dotacional, se solicite que sea dotacional para aí poder meter outros servicios, e por la finca da ginaria meter ese vial que consideramos básico para non ter que andar ni nos de Parada, ni nos de Cidadella, ni nos da Lamnosa, ni para ir ao campo de fútbol por verdaderas corredoiras. Eso era a nosa idea. Pero o que sí pedimos, como temos isto comprimido, temos puntos bastante, bastante importantes, sabemos que Chapela ten problemas moito máis grandes tamén, pero temos que facelo por partes, nunha asamblea hoxe, que hoxe nos parece maravilloso haber enchido toda este local, e eso pasa porque temos moitos problemas. Temos un problema gravísimo, que tamén estamos en riba, que o saneamento integral dunha puñetera vez da praia de Arealonda, de Penedes. Non podemos consentir que Calabrán siga vendo vertidos aí, como en inverno non se fan controis, ninguén sabe nada, pero seguimos con eso. Pero eso é tema de outras asambleas. Imos facer outras asambleas. Xa os aviso que dentro dun mes temos un tema gravísimo tamén, que é o que está pasando con as pensións, que con subidas do 0,25 con a lei que hai, eso estamos completamente bloqueados toda a xente maior, porque esa lei marca que ata que non teña superávit a Seguridade Social, e como non cambia esas leis non vai ser nunca, se subirá o 0,25. Convidamos a todo mundo que asista a esta, pero imos seguir cos puntos, por favor, de hoxe. Hola. A ver, está desconvocando a xente, resulta que a xente chega a porta, non vamos a deixar de sembrar. Cantidad de xente chegou a porta, a porta e a botaron pa calle. Pero non poden entrar. Estou dicindo que sí, está desconvocando a xente está marcando. Por favor. Está chegando a xente pasado, pero non se nos pedo pa calle. Por favor, eso non pode ser. Aquí vemos que queda todavía luz acá libre. Pues la puerta afuera está cerrado. Por favor. Eso no es cuestión de la asociación, sino del centro cultural. Vamos a ver, un momentín. Hoy, antes de comenzar esta asamblea, la persona encargada de este centro, Fortiosos, nos dijo que el aforo es de 188 personas y que no iba a dejar entrar o superar ese aforo. Como máximo dijo que dejaría estar unas 10 personas más de pie al fondo. Pero vemos, yo he contado antes, si no me equivoco, 8 butacas libres, por lo cual 8 personas más como mínimo caben, más 10 arriba, que dijo que dejaría, pues podemos completar las butacas que hay, por favor. Pero esto no es responsabilidad nuestra, en todo caso, de los responsables del centro. Por favor, César, abre, no pegues a puertas. Estoy de acuerdo que la puerta debe estar abierta y si hay butacas libres, que las ocupen. Porque es una pena que la gente no pueda entrar habiendo abierto alguna plaza libre. Pero que quede claro que esto no es responsabilidad nuestra. El tema del aforo es responsabilidad de...
por favor, vamos a continuar. Haya paz y cálmense que no pasa nada, ¿eh? Ahora lo solucionamos. Tranquilos que ya están hablando con el responsable. Tranquilidad. Bueno, yo como vecino pregunto una cosa que me sorprende. Silencio, por favor. Pregunto una cosa que me sorprende. Todos estos proyectos, hace falta proyectos, hace falta permisos, hace falta de Dios. Para ampliar la autopista dos años hace lo que sean los mejores, la ampliar la gana. No se escucha bien, acerca de aquí. Perdón. Repito, es decir, para todos estos proyectos hace falta permisos, no sé cuántas reuniones, no sé cuántas historias. Ha pillado autopista dos años, hace lo que sea de los cojones, nos dan por todos lados. Para eso no hace falta permisos, no hace falta nada. Me sorprende que para todo esto hace falta tanto rollo de esta historia. Joder, si los políticos que están aquí, el PP, el Bloque, el PSOE, lo que sea, se ponen de acuerdo, creo que todos estos proyectos se pueden hacer sin tanta historia, tanto rollo. Insisto, la autopista se hizo, como se hizo, en dos años y punto, no es de historia, ¿no? Bueno. Javi, mira, yo comparto parte de tu reflexión y lo que hago es, el planteamiento un poco de la asociación de vecinos es transmitir, en parte recoger y transmitir las demandas de los ciudadanos y transmitirlas a los poderes públicos, que son quienes tienen que ejecutarlas. En este sentido, yo quiero invitar a todo el mundo a que participe, a que vengan, a que el que quiera se asocie. La cuota es algo testimonial, pero que todo el mundo participe. Y nosotros lo que tratamos de ser es un poco un, por una parte, captador de opiniones, demandas, inquietudes de los ciudadanos y que haya un diálogo entre todos los ciudadanos y hagamos propuestas y traspasar esas propuestas y hacer un poco de presión a los votos. Tanta historia, tanto rollo, es decir, si en dos meses o en dos años hacemos autopista, pues creo que ese parque que voy a hacer antes y la calle esta de la otra autopista inglesa que voy a hacer antes, pasada se puede hacer antes, ¿me explico? O sea, bueno, pues soy tonto yo. En eso yo creo que debemos ser un poco el dedo de la voluntad política, de ir transmitiéndole, porque obviamente si no pides cosas te harán menos caso. Y nosotros lo que tratamos de ser es un poco un altavoz de las demandas de los ciudadanos ante los políticos para ir presionando en la medida que podemos. Me parece bien la reflexión que haces también. Mira, pienso que tienes mucha razón en esto, porque cuando se va a hacer una obra, se va a ampliar una autopista, se va a hacer una humanización, antes de facela, xa non digo, no le vale un tempo. Hai que pensar nas reposicións dos viais, nos arranxos das casas, en todo hai que facelo antes. O que non se pode facer é facer un proxecto tan grande como ampliar unha ponte, facer unha ampliación dunha autoestrada que afecta a un colexio que está a 2 metros de aí e se remate a obra e ainda non se ha comenzado o colexio. Eso se teña que pedir cousas. Eso o estamos repetindo sempre porque non entendemos. Non entendemos que a día de hoxe a adenda para facer as 4 cousas que teñen aprobada ainda non está aprobada por Fomento. Entendemos que hai as administracións cando van facer unha obra, se se vai facer unha ampliación de avenida Redondela, pensa en todo, en sacar o tráfico primeiro ou polo menos ao mesmo tempo e facer aparcadoiros, dar servicios antes de empezar as obras, porque a excusa de que despois hai que pedir permisos e todo, claro que hai que pedir permisos, pero cando pides os permisos para ter a obra principal, pensa nos permisos que necesitas para facer os arranxos. Eso é a nosa idea, pero de verdad funciona así. No, que sí, yo me siento como vecino vendido por todos os políticos, por PSOE, por Bloque, por todos, pero por os representantes políticos a chacerlo de vender, ¿no? É o que penso. Aprobar non estamos pagando. Aquí se ponen cosas. Achega a boca o micrófono. Respecto ao peaje, aprobar non estamos pagando.
Respecto a eso, yo creo que quien mejor le puede responder es el Concello, que se ha reunido con Fomento recientemente, ¿no? Espera, es que no me lo caso de otro, seguimos, ven. Por favor, achega porque así no me escucho. Respecto a si la ley, con cuántos contratos hay, tanto una banda como otra. Manolo, no te escoltamos, de verdad, ¿eh? A ver, respecto a la necesidad de ella, nombrarles tanto los políticos como vosas que no vecinos, pero no que nombrarles a entrada de la necesidad de ella, que tenemos que dar la boca a Deise, que descuido. Porque ahí no vamos a ir letra, nombramos para arriba, ni donde redondearla. Manolo, vamos a ver, nos solicitamos eso, solicitamos que se desanchara un poco la entrada de ella para que se quisiera poder hacer la curva izquierda. Pero hay unas normativas de tráfico de Fomento que di donde se pueden hacer las cosas y donde no. También estamos pidiendo que se haga una entrada con una desviación para en Japón para que la gente pueda entrar ahí. Pero claro, ten que asumirlo a solicitud del Concello, pero también ten que ser aprobado por Fomento, que es uno de la carretera. A ver, Japón está en un rasante, pero el sonido de la ronda era clara, aquí, si te la ropa, ¿sabes? ¿Salgo? Bueno, falta que se paga gestión, está solicitado, a ver si se paga la organización de la Avenida Redondela. Bueno, continuamos con la organización de la Avenida de Vigo. Con respecto a la liberación del peaje, que creo que es algo que nos importa a todos, la última noticia que tenemos ya ha sido a través de la prensa, hoy en el diario Atlántico, decía que como muy tarde, en el mes de agosto o septiembre sería efectiva la liberación del peaje. Eso es lo que dice la prensa, pero yo creo que el Concello es quien puede responder mejor, que ha tenido una reunión con Fomento esta semana y nos podrá decir con mayor precisión cuándo se va a hacer efectivo la liberación del peaje. Silencio. Va a hablar la teniente alcalde, Carmen Almueda. A ver. Por favor, silencio. Bueno, varios temas. Primero, respecto a esto que vos falades, evidentemente hay un acordo da Comisión Mixta entre Fomento e a Xunta de Galicia de a supresión do peaxe, pero evidentemente, a pesar do que diga esta persoa que falou antes respecto a Jesús ou Javi, respecto a que das administracións de que haber procedimentos e que vende autorizacións, pois sí, entre as administracións hai que pedir autorizacións e temos que ter as autorizacións das administracións das que temos afeccións. Na supresión do peaxe, bueno, pois nesa comisión mixta é onde se está negociando como e de que xeito, despois de moitísimos anos de reivindicación desa supresión do peaxe, que sexa unha realidade. Penso que si estivemos tantos anos esperando pacientemente despois das magníficas xestións do PSOE e do BNG durante os anos de goberno que tiveron, pois evidentemente que agora que si esa comisión mixta tomou a decisión e vai haber a supresión da peaxe, pois si nos próximos meses evidentemente se vai a levar a cabo, penso que é un beneficio para todos, porque non contábamos a toda agora, porque a realidade é que tivemos moitísimos anos de reivindicación pero en ningún momento se plantexou como realidade. Agora vai a ser unha realidade e o que temos é que esperar, bueno, pois uns meses a que haxa un convenio entre as dúas administracións de como se ten que levar a cabo todo o movimento para esa supresión. Respecto ao tema dos aparcamentos e das humanizacións, estando completamente de acordo con vos, pero como ven tamén se dixo aquí o público, despois de tantos anos de abandono, é verdad que agora que se van facendo cousas e se está tratando de dun xeito do que se pode facer, porque non podemos esquecer de como está urbanísticamente desenrolada a chapela, pois tratar de ir humanizando o pouco que queda para poder humanizar. Iso é outra cuestión que temos que ter en conta, porque como sabedes, estamos ca redacción do plan xeral, o documento se vai entregar o día 26 de febreiro no Concello, e o que se trata é de manter esas zonas verdes as que vos falades nesas diapositivas que poñedes, respecto a que non se toquen esas zonas verdes, revitalizar esas zonas verdes e poñelas en marcha. Ben, bueno, pois, respecto a estes temas, decirvos que
tal y como falaba Marcial, en frente da estación de ata chegar o Barnando, bueno, pois están xa traballando a empresa da humanización da Avenida de Vigo para levar a cabo ese apartamento que vai a ter aceras, que tamén vai a ter árboles, igual que no momento en que as obras estén rematadas, es decir, todas as aceras feitas, haberá sardiñeiras, haberá árboles, e que o que sí que vos podo decir a día de hoxe... Sume que non estamos no pleno. No, pero disculpe, que vamos a ver. No, que penso. Tranquilidad, que están transcurriendo todo muy bien, no vamos a pedimos que sea... O sea, pero que son moitos temas, plantexanos así, e eu, os temas que están plantexando, entendo que tamén queren escoitar que é o que vamos a facer respecto a eses temas. Entendo que é así. Bueno, pero las respuestas pueden ser más breves, ¿eh? La liberación del peaje, ¿cuándo se va a hacer efectiva? No ha habido una respuesta concreta. Sí, te lo he dicho. Concreta. La supresión del peaje, el acuerdo está tomado. Y entonces, lo que tienen ahora, y lo acabo de decir, yo no te puedo dar una fecha y que luego sea mentira esa fecha. No es mi forma de pensar. Pero mi forma de actuar es, claro, pues la respuesta clara es la que te acabo de decir, que es, en el momento en que nosotros sepamos la fecha concreta, la vamos a decir. Lo que sabemos ahora es que hay un acuerdo de supresión y ese acuerdo de supresión va a conllevar una negociación para llevarlo a cabo, que hasta ahora no lo había. Una supresión, entonces, entre comillas, porque va a ser un gravamen de nuevo que sea. Pero si todo lo que quitamos cada siempre. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Bien, respecto al tema de colegio de iglesia. Remata, por favor. No, respecto al tema de colegio de iglesia. Decir que hay un proyecto de colegio, hay un proyecto de colegio, está adjudicado, es decir, existe. Está coa adxudicación da obra por parte da UDASA, que vai estar en cuestión de días, e a humanización tamén xa se sacou a concurso, estamos en período de recibir as ofertas das empresas. É dicir, que en unha realidade tamén son 800.000 euros que se van a empregar para humanizar esa zona, ademais do proxecto que vai na parte da baixo, e tamén da modificación puntual do que ti falas, de que todo ese espacio sea dotacional para que sea un espacio única, exclusivamente, de uso e disfrute para a zona de Chapela, porque creo que nesa zona, además, fai moita falta. Vale, 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 vamos a cortar. Vale, mira, silencio, por favor, si no, no puede hablar aquí. Lo único que queremos decir, porque no queremos entrar en este debate, es que as asociacións de veciños de Peix e Chapela, si en tres meses non temos unha data concreta, imos sacar outra vez a xente a rúa. Non vamos a parar, non vamos a parar. Eso es sobre limitación de ser. Pero no. Buenas tardes, sobre el entorno de guardería. A ver, se está facendo a modificación puntual para que neses terreos da finaria que non van a ser utilizados polo colexio se poida albergar a guardería. E ademais, outros usos dotacionais e esparcimento, que o que dixo Maricar. A guardería está tramitándose a modificación puntual. O trámite legal para poder albergar aí. Dentro de día, a cuestión é, primeiro, ter un suelo onde poñerlo. A idea é que ali poida ser como parte desta solución, pero no que estamos traballando ahora é no colexio e na guardería. Javier, que hai un montón de miles de metros aí, eh? Dale, ven, vamos a continuar, por favor. A ver, a esa palabra é pues, continuar con el entrado. No, perdón, pido que hai un pouco de un moderador para que isto en unha asamblea parezca un mitin. Digo que creo que algún ten que moderar un poquinho porque isto unha asamblea parece un mitin. Entón, bueno, que hai que moderar aí un pouco os tempos.
sí, tenemos que controlar los tempos, pero pensamos que es muy importante que os responsables de satisfacer, os responsables directos, estén aquí y contesten. O que ya pedimos en brevedad de que no paguen, eso también hago. Pero bueno, imos deixar este punto xa, se os parece ben, e imos entrar no punto das tarxetas de Vitrasa, que neste momento... Dende fai máis de 100 anos, pouco despois da inauguración do tranvía de Vigo, que foi un dos primeiros tranvías do mundo, os veciños de Chapela estivemos comunicados ca cidade de Vigo en transporte público. Xa cando desapareceron os tranvías no ano 1968, Vitrasa continuou mantendo as rutas que chegaban a nosa parroquia. Dende o ano 1995, que se asinou a concesión do Concello de Vigo a Vitrasa, os veciños de Chapela levamos utilizando as tarxetas en igualdade de condicións cos demais usuarios. Despois da Asociación de Veciños de Chapela, co apoio de Trasmañó e da dirección do Centro de Disminuídos Psíquicos, loitara durante anos para conseguir a comunicación dos barrios de Chapela a Trasmañó, no ano 2005 se ampliou a liña 28 que agora chega a Lamosa, da volta na Lamosa, e nos dá servicio a Cidadela, Centro de Psíquicos, Campo de Fútbol e todo. En paralelo con esta loita, comenzamos a reclamar o transporte metropolitano. E como vedes, xa fai moitos anos, para non ter máis problemas e poder achegar estas liñas ata o centro de Redondela, co cal comunicaríamos os barrios e parroquias de Chapela, Trasmañó, Cabeiro, Pilar e Negros con transporte público con Redondela, que por un extraño legalidade que leva anos e anos sin facerse, resulta que o transporte de Vigo non se pode chegar a Redondela, aínda que o autobús que chega hasta Vilar vai a dar a volta ao centro de Redondela e volve outra vez para arriba sin poder ser utilizado. No ano 2009 comenzou o Concello de Vigo a discriminación dos veciños de Chapela retirando as tarxetas gratuitas de pensionistas con pensións baixas. A Asociación de Veciños presentou unha reclamación con máis de 60 solicitudes de estas personas, todas de Chapela, para que o Concello de Redondela se fixese cargo das mesmas, sen conseguilo. Para solucionar estes problemas definitivamente e mellorar moito o servicio, voltamos a solicitar o transporte metropolitano. Nestas datas, si se comenzou a valorar por distintas administracións esta posibilidade. Perdón. No ano 2014, xa con actual goberno, voltamos a facer outras dúas solicitudes tamén sen resposta. Fai dous anos, o alcalde de Vigo comenzou a campaña para exixir o empadroamento para poder solicitar novas tarxetas. E fai uns meses, co invento da nova tarxeta Paz, nos din que o 31.3 nos anulan as tarxetas verdes e nos deixan sen bonificacións. Ca gran colaboración dun grupo de veciñas e veciños de Cidadelle que iniciaron unha campaña de recollida de asignaturas a cal, paralelamente, uníronse outros veciños e veciñas de Chapela, a Asociación de Veciños está a facer unha campaña de información con presentación de asignaturas, asambleas, rodas de prensa e despois dun primeiro intento fallido de comunicación co alcalde que levaba meses sin collernos o teléfono, conseguimos falar ca teniente de alcalde, pero non tivemos resposta. Da man dos grupos políticos de oposición, de todos os grupos políticos de oposición, o PSOE presentou unha moción da Asociación de Veciños
tamén apoiando os veciños que así o solicitaban. Vamos a ver, nesa pleno, é verdad que casi prefiro esquecer, porque a situación foi bastante, non sei como calificarla, de verdad, porque iba a calificar unha a Corporación Municipal, é dicir, o Partido Popular apoyou tamén a moción que foi aprobada por unanimidade. A moción era para que o alcalde negociara inmediatamente co alcalde de Vigo para chegar a un acordo e que volváramos a ter dereito a estas tarxetas. Agora pensamos seguir presionando para conseguir manter o noso dereito de igualdade reflexado na Constitución, porque, como sabedes, non se pode discriminar a xente desta maneira por donde este empadronado, por donde este empadronado. Esta referencia tamén a fai o secretario do Concello no informe que se lle facilitou aos grupos políticos e tamén se nos facilitou a nós esta semana. Pois noso, agradecemos agradecemos ao representante do BNG que no pleno nos facilitou este escrito que entregaron a eles no mismo día do pleno, cousa que nos parece absolutamente irregular. Como pouco. Bueno, o noso objetivo segue sendo a posta en marcha inmediata da tarxeta metropolitana no vitrazo, por a que levamos leitando tantos anos. Isto sería o mellor para todos os veciños de Chapela, Vigo e o resto de área metropolitana, xa que faría moito mellor a comunicación de todos e daría un pulo importante a facilidade de movimento e o comercio e industria de toda a comarca. Porque con esta tarxeta metropolitana que é a que levamos leitando sempre, poderíamos movernos cambiando de tipos de transporte, non só por a área metropolitana de Vigo, podemos tamén ir a outras áreas metropolitanas de Galicia. E a solución, seguimos pensando que é esa. Tamén queremos que se implique a Xunta de Galicia na financiación das axudas, xa que a Xunta de Galicia é a administración responsable de todo o transporte interurbano en Galicia e tamén do urbano dentro das áreas metropolitanas. E non, realmente, non entendemos por que se teñen que facer acordos e o Concello de Redondela ou outros concellos teñen que pagar un 20 ou un 30% cando a responsabilidade para concellos de menos de 50.000 habitantes que non poden ter transporte urbano, se non é con permiso da Xunta de Galicia, é responsabilidade directa da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia financiamos todos e se ten a súa responsabilidade que non implique os concellos e que asuma a súa responsabilidade. Eso é o que pensamos. Pero, mentras isto non se acabe, o que pedimos é o alcalde de Vigo que se reúna inmediatamente co alcalde de Redondela e ir para negociar un convenio. Con vontade de negociar esa, se non o paga a Xunta, pois que o pagan os outros administración e despois que se lle reclame o que teña que pagar. Esperad. Por favor, agardar a quenda. Por favor, agardar a quenda. Quien quiere intervenir, que pida la palabra, por favor. Por último, decir que mentras non haxe acordos, non se anulen as tarxetas actuais, o que se faciliten as novas tarxetas PAS a todos os veciños sin discriminar a ninguén por razón de empadronamento, nin raza, nin revisión, nin nacionalidade, nin xénero, nin nada que se les poda ocurrir a ningún representante político. Eso é o que ten que facer. Non hai ninguna tarxeta PAS en ningún país, ni vas a Londres, calquera persona, inda que non sea nin inglés, vas a Francia, nin que sea francés, vas a calquera país, calquera turista pode comprar unha tarxeta e dar ao transporte público. Si vas a calquera área metropolitana de España, ti, sendo de Vigo, podes
pedir unha tarxeta para moverte no transporte metropolitano. Ten que ser igualdade para todos. En que o teña que pagar o terá que decidir os nosos representantes. O que non nos poden facer é tomar os vecinos de Capela de ningún sitio como bala de cañón. Os a Xunta o Concello de Vigo votan a culpa o Concello de Redondela votan a culpa de Vigo. O de Vigo fai o mismo, votan a culpa. E a nós nos meten unha disputa partidaria absurda. Entón, o que pedimos é isto. Bueno, entendo que agora vamos a abrir unha agenda de preguntas. Isabel. Entendo que si que según o noso alcalde di que ten un informe xurídico no que é ilegal que él solucione o tema da taxeta de Entrasa, me parece estupendo, pero si él e os seus asesores están convencidos que eso é así e que é ilegal, pois tendrán que ser eles que enleven os tribunales ou a donde faga falta a quen sea necesario. Pero cando os veciños de Chapela e a todos os que utilizamos un Intrasa, non solamente os de Chapela, pero que pertenecemos a Redondela, que nos teñen que solucionar o tema é o noso concello, porque para eso lle estamos pagando os nosos impostos. Por favor, respeto, por favor, respeto. Eu ayer fui a unha supermercado a buscar a tarjeta de autobús que está vindo o lunes. E la tengo aquí. A ver, por favor. Si alguien quiere intervenir, que pida la palabra y se le cederá el micro. No, ahora sí que te hacen un juego. Silencio. A ver, continúe. Siguiente. Son pequeñas, pero matona. A ver. Después matamos a coñeros. Vamos a ver. Por favor. A ver, Manolo. Manolo otra vez. Ah, perdón. Porque este alcalde no se quiso nada por mucha pena. Por favor, pedí las palabras porque si no esto es un caos. Bueno, los PPs. O concello quiere contestar a esta pregunta, a esta. A ver, silencio, silencio. A ver. Que esto es un problema de todos, que para todos, micrófono. Que hay que buscar una solución, lo tengo desde el primero día. Yo creo que son, voy de cara a todos los problemas que se me presentan diante, este es un más. Desde el primer momento que nos entramos, a discutir si esto pretendo o Concello de Vigo se pode levar a cabo ou non, eu quero dar uns pasos sólidos e firmes. Non vou falar de transporte metropolitano, podemos falar despois do que pasou de antes, pero quero centrarme no que estamos na situación que estamos a vivir agora, porque é a situación que estamos a vivir e é a que teño de algún xeito que enfocar para dar unha solución, e creo que é unha solución que podemos, que debemos apoyar todos. Non é un tema de partidos políticos. Aquí é un tema de abuso de poder. O abuso de poder no sentido de que eu pregunto, igual eran as preguntas que lle fago a os servicios jurídicos do Concello. É dicir, escoito pola prensa de que, porque o alcalde de Vigo, en principio, non se dirixe aos concellos que van a ser afectados, pero sí se dirixe pola prensa de que a partir do 31 de marzo hai unha tarxeta en donde van a sustituir as bonificacións, tanto a tarxeta verde pasa a ser a PASVIC. Ben, e me di que os impuestos de Vigo son para os de Vigo e que o resto ten que pagar cada localidad os impuestos para esas bonificacións. Eso, a que soa ben? A chino. Pero es que resulta que eso é unha falacia, porque estes señores
pues en Vigo reciben subvenciones de más de 1 millón de euros de todos los para el transporte, no. A ver, escúcheme. Voy a aclarar todo el tiempo, de verdad, quiero aclarar todo eso. Nos no tenemos a obligar de tener el transporte público interno, porque eso es para ciudades de más de 50.000 habitantes. Vigo ten esa obligación e por eso recibe esa subvención. Pero bueno, as preguntas que eu lle fago aos servicios jurídicos son claras para decir, si teño que poñer cartos, eu poño cartos. Pero que se acordo coa lei, eh? Vamos a escuchar. Eu o que pregunto é o siguiente. Pero que é máis grave que isto, estades dalgún xeito avalando unha inxusticia contra a lei, a propia lei de Marco. Pregunto. Eu lle fago a pregunta. Pode o Concello de Redondela firmar un convenio co Concello de Vigo para que os veciños de Chapela, ou Redondela, que se xerá, solo para os de Chapela, da igual que os veciños de Chapela se beneficien dunha bonificación en tarifa do billete de autobús de un 35,089 asumindo o Concello de Redondela o importe da bonificación. E fago a pregunta clara. E pregunto o seguinte. Resulta asustado a dereito asinar un convenio, ese convenio, para que só se beneficien veciños de Redondela das bonificacións? Tengo o Concello competencia para asignarlo. Pode establecerse bonificacións en función do empadroamento neste ou noutros servicios? Son preguntas que oí. Coa lei, non me contesta según o opino, yo, o apaga, o non, coa lei. A lei é que na lea. Non, quen a interpreta? E quen a interpreta son a xente que está preparada. Bueno, si queredes... Por favor, xente de marcha. O que me responde o secretario xurídico, que quen interpreta as leis do Concello de Redondela, me di, non sería conforme coa normativa legal que o Concello de Redondela asignase un convenio co Concello de Vigo para que os veciños de Chapela se beneficien dunha bonificación en tarifa do billete de autobús de un 35,089 asumindo ao Concello de Redondela o importe de bonificación. Contestación clara. Non podo firmar ese convenio. Segundo, non é conforme coa normativa legal utilizar o criterio de empadronamento para que existan bonificacións, reduccións ou beneficios fiscais nas tarifas, taxas ou precios públicos a pagar polos usuarios dos servicios municipais. É dicir, o que quere facer o alcalde de Vigo discriminando por empadronamento é ilegal. Bueno, a ver. Aposta, terceiro tema, Pero aposta en funcionamento da área metropolitana é o marco legal onde debe desenvolverse a competencia municipal de transporte colectivo. O transporte metropolitano é a solución. A ver. Ese hubo un pleno en donde me comprometí a pedir unha cita co alcalde de Vigo. Parece que nadie sabe que eu xa teño pedido. O día siguiente, me parece que foi, xa pedí esa cita. Teño a cita pedida co alcalde de Vigo. Él, por os medios de comunicación, oficialmente non me contestou. Por os medios de comunicación, me di que non me vai a dar esa cita. Punto segundo. Terceiro. Pero merece ser que vamos.
Vale. No me daba la cita porque no estaba, porque él sabe que este informe lo maneja. No. A ver, él sí me dice eso. De verdad. A ver, eu creo que de algún xeito, si estou aquí é para tratar las cosas, sí, o dar a versión. Sí, pero non é... Ben, entón, que ocurre aquí? Bueno, ocurre que por el padronamento non pode haber esa discriminación. Entón, está intentando, bueno, pois que haxa unha medida que bueno, tamén decían que outras cousas non iban a caer, que tamén non me entrede. Isto é unha situación en donde a mí, o que me di, o que me queda, si non me recibe e non queda tenda razón, había su dito. Había su dito. Está, perdonad un momentito, esto aclarado, no estoy dudando a verdad. Había judicial, escoidar, un momentito, por favor, es que tenemos el mismo objetivo. Que a tarxeta este funcionamento en unhas condiciones que está ahora. Temos o mismo sentido. Entón, a vía judicial está aberta en paralelo mientras... Pero, vamos a ver. Hai dúas vías. A negociación é... As dúas están a ver. Si me chamo ao alcalde de Vigo para... A cita está dada. Si non me chama, a vía judicial está aberta xa. Está iniciada a vía judicial. E nos pretendemos que a partir do 31 siga exactamente igual a situación. Entón, xa pasou coa área metropolitana que un xuez lle dixo que tenía que parar. Aquí, o que se pretende é que un xuez tamén lle diga que, mentras non se resolva o tema, siga a situación como está. Vale, a ver, isto que quero dicir. Bueno. Hola. No, a mí me gustaría saber que tanto... ¡Silencio! A ver. Tanto papeleo, tanto burocracia, tanto... Bueno, son trámites que hay que pasar, está claro. Pero entre que unas cosas y otras, la gente lo que le interesa es si va a tener que pagar o no, que creemos que sí, y no se soluciona. O se hace una cosa o la otra, pero lo va a pagar todo el mundo al final. A ver, vuelvo a decir lo mismo. La vía judicial está abierta con ánimo de que a partir del 31 las cosas sigan igual mientras no se resuelva de margen. O incluso va a iniciar el Concello. Con lo cual, o Concello se puede hacer para que esto no vaya a diario. Javier, o hablamos de los uno o si no, no se entiende absolutamente nada. Por favor, fala con, a ver, podedes falar, animar a boca. Ese que tiene miedo ir solo, que nos acompañamos, ¿no? A Vigo, a Santo Alcalde.
Por favor, respeta los tú. Leonardo. Le vamos a dar la palabra a Leonardo, que es el representante del PSOE en Redondela, que creo que nos podrá dar una explicación. Algo sabrá de lo que opina caballero al respecto de Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la segunda vez que la Asociación de Vecinos me da la oportunidad de hablar de este asunto que es preocupante, pero es preocupante desde hace más de 4 años. Es decir, que hay 4 años el alcalde de Redondela ya sabía o que se le viña encima y de momento no moveu ficha, claro. Ahora apretamos la paz. Desde o Partido Socialista, por favor, deixa falar. Desde o Partido Socialista temos a responsabilidade que temos cos grupos da oposición e a nosa responsabilidade, por suposto, pois é defender os intereses, como pode ser de outra maneira, dos cidadáns de Redondela. Neles, os veciños da parroquia Chapela e de outras parroquias que tamén están afectadas por transporte. Ben, amigo que faga Abel Caballero en Vigo, me importa e non me importa. Abel Caballero é do Partido Socialista, é o alcalde da súa cidade e nós temos o noso alcalde en Redondela. A quen levamos os partidos de oposición unha moción que presentaron a Asociación de Veciños, levamos esa moción para defender os intereses de Redondela. E o que pedimos é que o señor Vaz se reunise co alcalde de Vigo para tratar este asunto, porque este é un asunto que ten solución política, señores. Isto é unha cuestión de diálogo. O Partido Socialista, gobernando en Redondela 30 anos, chegou a acordos con Partido Popular, dando Corina Porro, e con calquer outro goberno, con Pérez Mariño e con todos. E os veciños de Chapela tuveron sempre esa tarxeta. Foi un dereito que sempre tuveron e houve un diálogo entre personas, entre alcaldes de distintas ideas políticas, pero que con fin común, que é que as dúas cidades se beneficien Redondela e Vigo. Entendido? Pois iso é o que ten que fazer o señor Vaz. El solo, el como alcalde, de colega a colega, e non querendo levar un séquito onde por prensa nos dixo iba a levar un membro da oposición, comigo non falou, desde logo, para se vai ser eu, nin outro, nin iba a ir, porque mirade, creo que esas cosas teñese que levar a nivel institucional entre alcaldes, e facerse respetar, e facerse valer como representante deste povo. Moitas gracias, e se algo máis le que me consultar, a suposta disposición. Me importa tres canales, o Partido Popular, o Bloque, o Consejo, o que sea. O que non entende unha cosa. Silencio, non se escucha a persona que tiene micrófono. Por que é legal subvencionar a Seragua para que mantenga unha piscina e non é legal subvencionar o autobús? Non entendo. Mira, Cora, ahora ten a palabra Roberto. Estaba Roberto con ellos. Bueno, pues Mónica, entonces. Bueno, yo solo quería decir que con respecto al tema de las tarjetas, si esto se lleva a un contencioso, vamos a estar años en una situación pagando el autobús directamente. Entonces, lo que le quiero decir al señor alcalde es que somos su responsabilidad nosotros. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, como si tiene que pasar con el diablo. Y si hay una ley, también hay una trampa que ya se ha hecho para otras cosas que no quiero mencionar. Entonces, que llegue a un convenio privado o que hagan como tengan que hacer, pero que le dé una solución a los vecinos de Chapela, que como dijo antes Berto, ya estamos más que quemados, que llevamos años abandonados. Y ahora es el momento de que todos juntos, cada vez que haya algo, nos dirijamos a la Asociación de Vecinos, que son los que pueden mover todos, porque son todos la Asociación de Vecinos, y salir a la calle, haga falta lo que haga falta en Chapela, porque ya estamos hartos. Y ahora yo he venido al autobús, pero es que mañana va a ser otra cosa. Entonces, aquí lo que tiene que haber ya es una unidad de todos para siempre, porque Chapela es de todos y va a ser de nuestros hijos y de nuestros nietos, y ese va a ser el legado que le dejemos. Así que todos tenemos que apretar el codo en las calles y donde haga falta, pero que ya no saldría más de nosotros. Por favor, por favor. Gracias.
son solo así. Pedir las palabras, por favor. Pedir las palabras, por favor. Roberto, el consejero de AER. Sí. Bueno, grazas, buenos días a todos. Eu xa teño unha idade, me recordo unha lectura esta donde había unha liorta que daba unha bofetada a un e pedía explicacións a outro e que aí me las ven todas, non? Algunos maiores que xa están lero o enciclopedia de la atención de Ecola. Aquí o lío que teñen montado e o tenden moi claro, eu o vexo moi claro, igual que os veciños, se se vayan contencioso, gane que gane a bofetada vai na rebar a veciñanza. Estamos a falar de transporte interurbano. Isto debe ser resolver bastante antes, desde logo nunha loita de egos como a que teñe, donde se dicen cousas moi gordas pola prensa, sin ser pola prensa, menospreciando un alcalde ou outro e outro ou outro respectivamente, así, desde logo, o camiño non vai ben. O señor alcalde nos menciona que hai unha ilegalidade na subvención do transporte. Sin embargo, eses mesmos informes que dicen eso xa se puxeron en riba da mesa cando foi do transporte metropolitano. É dicir, os servicios xurídicos do Concello, non só do Concello de Redondela, do Concello de Redondela, de Moaña, de Cangas, lle dixeron que subvencionar o transporte metropolitano non era competencia do Concello, sin embargo, sí que se fixo. Se fixo en base a un informe da Xunta donde decía que, bueno, un convenio era un convenio coa Xunta donde a Xunta asumía unha parte, era unha interpretación moi rara. Estamos con mesmos informes xurídicos. Entonces, cando lle facemos caso aos informes xurídicos do Concello? Unhas veces sí, outras veces non. É certo que no tema do empadronamento hai toda a razón e non ten sentido o que está facendo o alcalde de Vigo, non ten ningún sentido, pero desde logo tampouco ten sentido que o Concello de Redondela se faga cargo. Para iso está a Xunta e para iso está tamén a Diputación, que moitas veces nos esquecemos dela. O problema aquí é o afrontamento que teñen Caballero e o PP, e por desgraza para todos nós, o noso alcalde é o abandeirado do PP, e entonces nesas estamos. Pero mire, os informes xurídicos hai que ou facerle caso sempre ou non facerle caso nunca, e entonces ante a Xunta e Diputación que se fagan cargo. Se vamos ao contencioso administrativo, vamos a tirar nas armas e a veciñanza somos que van a levar as bofetadas e somos que van a pagar. Así que vamos a presionar a quen temos que presionar para que os resolva. Quen ten as competencias, a Xunta e Diputación. Vale, vamos a ver. Fora. Gracias. Yo llevo aquí 6 años en Chapela. Chena, por favor. Que llevo aquí 6 años en Chapela. Y yo creo que el tema no es que seamos del PP, del PSOE, del BNG. El tema es que tenemos un plazo que está ahí a la puerta y que los cajeros ya nos están dando problemas porque las tarjetas se meten y a mí me sale la publicidad de la tarjeta PAS y no me recarga. Entonces, es como si nos estuvieran dando un aviso, ¿no? A todas aquellas personas que no pertenecemos al Ayuntamiento de Vigo. Y nada más es eso, que se solucione pronto. Vale. Bueno, no solo queremos decir que a nos un contencioso no nos sirve absolutamente para nada. Porque además no entendemos todo contencioso. Eso se puede presentar un contencioso, pero no podemos agardar a solución del contencioso. Lo que necesitamos es una respuesta sea de todas as administracións. É moi doado pedirle ao secretario do Concello, que a mí pareceme moi ben, facerle unhas preguntas determinadas para que te dé unhas contestacións determinadas que nunha argumentación te interesa. A mí non me parece correctísimo para poder aproveitarlas. Pero por que non se lle pregunta ao secretario do Concello que administración é a responsable de pagar as subvencións no transporte interurbano ou metropolitano? Porque lle vai contestar o mismo secretario que ten que pagar a Xunta. Entón, a quen hai que denunciar a Xunta?
Ese é outro problema, pero nós non queremos chegar aí. Nós o que queremos é que se xunte o alcalde de Redondela. Nós a que quisemos que estábamos dispostos a ir con él a falar co alcalde de Vigo. Que se xunte e dé unha solución. Despois, se teñen que facer un contencioso, que para nós, volvemos a repetir, que a solución é a tarxeta metropolitana, e que a pague a Xunta. Esa é a nosa primeira solución. E a Xunta ten que dar a cara, porque aquí que está a pasar? Aquí está a pasar que o Concello de Vigo quere aforrarse os máis cartos posibles en subvencións, e a Xunta quere aforrarse un montón de máis pasta todavía en subvencións das tarxetas metropolitanas, porque se non nos sirve, non nos imos pedir. E canto menos pidamos, menos aportación ten que facer a Xunta de Galicia e o Concello de Redondela. Está diñeiro disponible para isto. Hai diñeiro de sobra. Agora mesmo, o alcalde de Redondela, si quere, pode xuntarse o alcalde de Vigo, nos estamos dispostos a ir ali con él e decirle, mire usted, fale, corresponsables deste transporte, corresponsable directo, é a Xunta de Galicia, tamén se le pode pedir si quere a Diputación, pero o responsable directo é a Xunta de Galicia, que aporte os cartos agora e despois que vayan a un contencioso, porque sabedes por que está paralizado o transporte metropolitano? Por unha tontería, por haber que paga unha parte moi pequena de uns transbordos cando ti coñes os de fora coñen o transporte dentro da cidade de Vigo. É absurdo, e por eso vamos a estar paralizados anos, e temos un problema gravísimo. Entón, eu o que te digo é dúas cousas. Primeiro, que lle chegue a voz da Asociación de Veciños e de todos os veciños de Chapela o alcalde de Vigo, que se reúna xa, que se reúna con boa vontade de chegar a unha negociación, que desa negociación sale que diga os datos que supón esta parte, porque non sabemos nin os datos que supoñen as tarxetas. Facendo unha pequena extrapolación, si o transporte metropolitano neste momento chega máis ou menos a 310.000 persoas, contando Vigo, as das parroquias de Chapela, algunhas máis de Redondela, algunha que chega a Mos e algúns que chegan a Nigrán, que son todos os que chega neste momento o transporte de Vigo, serían sobre 305.000. Como nós, máis ou menos entre Chapela e Trasmañor, somos 10.000, se faz unha pequena extrapolación, o custe, só tens que facer unha regla de 3, porque como non sabemos datos, non teño outro xeito de chegar a unha aproximación. Serían como moito 300.000 euros ao ano. Por 300.000 euros ao ano, pode aportalos e dar un servicio maravilloso para a tarxeta metropolitana a Xunta de Galicia, que non o ten que aportar. E hai que denunciar o alcalde, si cree que ten razón, por suposto, ten que reclamar os cartos, tanto por un contencioso ao Concello de Vigo e a Xunta de Galicia. Pero mentras que se aporten os cartos e despois que, cando salga a sentencia, o administración que non teña razón, que abone a administración que teña razón. E o que non podemos pagarlo é estar aquí de gilipollas, perdón, a palabra, os veciños de pagadiris aquí, con cousas tan estúpidas de que a ti non te dou a tarjeta por non estar empadronado. Ti cobra os cartos da administración que teña, pero ti tes a fila de la tarjeta. Eso é o que quer decir, a un xe a outro, de deixarse de decir cousas como a veces escoitamos que os veciños fixeran denuncias personales. Eso me parece de coña, vale, de coña. Pois nada. Mi abuela decía que un lobo nunca come a otro. No, para huella sí. Empezando por ahí, creo que el alcalde de Vigo, el alcalde de Redondela, es decir, creo que Xavier Bas, alcalde de Redondela, representante de todos los vecinos de Redondela, ten a un... Porque además hay una cosa. O que nos plantea o alcalde de Redondela hoxe aquí, o plantexou aquí, e defende a súa verdade, e fala dunha falacia de caballero, coa que eu concordo, porque o de caballero é unha falacia, lo dice, e fala o xixi.
impuestos, que es una falacia. Y esto tal vez de Javier Vaz, como de Caballero, que estamos físicamente cerca, porque tal vez también decirlo. Esto, estoy tal vez de un como de otro, ¿eh? Pero digo, porque dice Caballero una falacia, no es cierto de todo, es una verdad de a medias, cuidado con las verdades a medias, son peores que las mentiras. Pero que dice Javier Vaz no nos vale. Entonces Javier Vaz, que es el alcalde de Redondela, tiene que ir a hablar con o alcalde de Vigo y os tiene que recibir sí o sí. Como cualquier vecino de nos, si tenemos que ir a hablar con alcalde de Redondela, nos tiene que recibir sí o sí. Tardemos más o tardemos menos. Pero me vas a decir a mí que de verdad o el alcalde de Redondela vaya a se ponga ahí no concello de Vigo y no me recibe el alcalde. Leva, pero vamos a ver, leva as cámaras, leva a prensa y luego post. No me quiso recibir, estuve aquí 24 horas. No me creo, joder, no me creo. De verdad, no me creo. Eso es lo que y luego, hagamos una reflexión sobre esto que decía antes, ¿eh? Si no me voy, o sea, no me tanto una cosa como es otra, es decir, concordo con lo que decía Marcial, hay que buscar una solución inmediata y que se sente, si se tienen que sentar, que se sienten. Y el alcalde de Vigo, Javier, que tenga que recibir, joder. Y si no, ¿qué dice aquí? Lo que dices todo, que te estamos pidiendo. Vamos todos, ahí sabes cómo te recibe, joder. ¿Cómo no te vas? Yo creo que... A ver... Silencio. Escucha, mira, tú me conoces de muchas situaciones tensas, límites, ¿sabes cómo son? Yo doy a cara a ser. Tendré razón, no tendré razón, doy a cara. ¿Me partirán o no me partirán? Pero creo que son honesto con los planteamientos, cuando hay un conflicto, buscar una solución. A día de hoy, no fue por la prensa, Leonardo, yo mandé un correo electrónico a todos los grupos políticos que dicen que solicitaban una entrevista con el alcalde de Vigo, con un técnico municipal, con un miembro de la oposición y con un miembro del gobierno que me acompañara para buscar una solución técnica a tema. Escóitame, Leonardo, yo lo hice y no por la prensa, primero. Segundo tema. ¿Qué se hizo durante estos 4 años? Teníamos cerrado un convenio. O acordo de transporte metropolitano estaba asignado por él. Firmó públicamente adhesión ao convenio marco. Deu publicidade e dixo que iba a apostar enormemente por transporte metropolitano. E todo. Que máis? Que queres que diga? Está paralizado por vale. No, está paralizada a área metropolitana. Por lo tanto, su transporte metropolitano. No, é error. Error. Claro, por eso estou aquí. Error. En Coruña non hai área metropolitana e hai transporte metropolitano. Non hai vinculación entre a área e o transporte. Salvo porque está condicionado na lei da área metropolitana. Que é un conflito distinto. Non, é un conflito distinto. Vamos a ver, Javier. Escóchame, déjame Marcial. A área metropolitana é unha cousa. O transporte metropolitano funciona en Ferrol, en Santiago, en Coruña... Pero en Vigo non. Pero en Vigo fueron 4 años de negociación. Por eso, o que quero dicir é, non estuvimos parados. O sea, que fixemos? Negociando. Que fixemos? Negociando con él, que era o último que faltaba. Porque no ano 15 firmamos todos os concellos o transporte a Autor González e nos faltaba arbitraxe. No ano 16, él firma o acordo de que se adhiere. Vale, a partir de ahí, xa teñemos outro tema. ¿Por qué non fixemos ninguna medida legal contra esa injusticia do empadronamento? Porque estaba cerrado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora co tema do empadronamento? Bueno, que non o pode facer. Haxa área, non haxa área, haxa sistema de transporte metropolitano, non pode facer en ningún caso. Entón, é un tema dunha ilegalidade que hai que meter. Non é un tema entre partidos políticos. É un tema, ao mellor, de egos pode ser, pero non de egos de Javier Vaz. O tema é unha posición de poder que ten un abuso de poder dele,
contra por esto de un mato. Porque decir que todo se va a circunscribir a Vigo es renunciar a todo lo que estaba haciendo Chapela, Mos, el resto de localidades del entorno para que Vigo sea más grande. Entonces esa falacia se alimenta y da por arriba con injusticia e ingratitud por los pueblos que estamos alrededor. Porque esta fenómeno no sirve, no sirve Chapela. A ver, un momentín, el tiempo es muy justo, son las 10 menos 10. O sea, el tiempo que queda, silencio, el tiempo que queda es muy breve, así que habrá que aprovecharlo al máximo, ¿vale? Así que, brevedad. A ver, el sistema de contencioso es sacramental, coincido con vosotros, 4 años no nos vale para nada. La idea de enfocar lo contencioso es, pues, como se fijó con la área metropolitana, que hace un juez que diga, con medidas cautelares, siga la situación como está hasta que se resuelva el contencioso. Entonces, la situación como está, marcha por. A ver, Javier, si me lo permite, yo creo que la gente lo que le tienes que garantizar es que esto no le va a generar ningún problema a los usuarios de mi casa. Esto es lo que tú tienes que garantizar, porque si no, la gente no me va a instalar aquí. Yo creo que lo que la gente quiere que le explique. Claro, Juan, si de mí fuera sacar el conejo de la chistera, estaba sacado. Lo que estoy diciendo es la realidad. Yo no estoy vendiendo motos como queréis que en un momento determinado alguien se comprometa. La realidad es que ese contencioso que se está presentando en paralelo a las posibles negociaciones. Vamos a ver. A ver. Si hablamos todos, no se entiende nada. Manolo, te estás diciendo a mí que tú sabes como yo, una experiencia pasada que hemos tenido y viste cómo se resuelve. A ver, estamos perdiendo un poco el norte. A ver, de uno en uno. A ver, que acabe la intervención el alcalde y luego si quiere. Hay poco tiempo, ¿eh? Lo que se está pidiendo en el tema del contencioso es que haya unas medidas cautelares. Silencio. Que los servicios jurídicos me dicen que pueden ser con ánimo de que no se implante la anulación de las tarjetas verdes mientras no se resuelva. El 31 de marzo seguiría la situación como está. Por favor. A ver, un momento. O cogen el micrófono o esto parece un gallinero, no se entiende nada. ¿Vale? Un momentín, silencio. A ver, que va a hablar aquí una señora que quería hace rato hablar. Por favor, yo soy una señora que llevo 36 años en Chapela, o 39 años, y mucha gente piensa que yo soy familia dos docentes. Si yo soy familia dos docentes, me corto la cabeza, soy cuñada. Pero otra cosa, yo tengo un autobús que hay 2 años me lastimaron y Paula y todo Dios sabe que yo tengo una tarjeta. Yo fui ayer al ayuntamiento a buscar una tarjeta y me la regalaron, me la dado por la ayuda. Ahora, aquí lo que hay es mucho, así. Así lo digo, porque el padre de Vigo es primo de mi hijo. A ver, silencio. Por favor, señora, respete un poco. Señora, respete a toda la gente que hay aquí. Por favor. A ver. Silencio, a ver, no hablar una persona. Por favor, señora, respete a toda la gente que hay aquí. Bueno, yo solo le quiero hacer una pregunta al señor alcalde. Le quiero preguntar, señor alcalde, en el caso de que el juez no acepte esas medidas provisionales de continuar con la tarjeta, ¿qué
¿qué medidas o qué alternativas nos va a ofrecer nuestro ayuntamiento? A ver, el conserje del centro ahora sí que podría intervenir, porque no lo puede ser. Juan, a ver si puedes repetir otra vez porque no se ha entendido nada. A ver. Silencio. A ver, Pito, ¿más se oye o no? Le quiero hacer una pregunta al señor alcalde. Pero si yo que sé que está en el campo de Chapo, a ver, si un juez no acepta las medidas provisionales que usted le propone, vamos a seguir pagando el retraso. Si las acepta sería perfecto, porque hasta que salga el contencioso, si usted tiene razón, sería estupendo que se la diera y no pagaríamos, ¿no? Pero en caso de que no acepten esas medidas provisionales, ¿qué alternativa nos ofrecen ustedes? Vamos a ver. Hay primero, la parte del contencioso es una vía. La vía, bueno, si hay asambleas cooperadas, bien, seguirá la situación igual. Y si no, yo voy a perseguir hasta el final que el juez emita una sentencia. Porque creo... No, déjame hablar, caramba. ¿Te das cuenta, Mónica, que yo ya sé lo que me vas a decir antes de que la idea es, yo seguiré hasta el final. Mientras, después de los plenos, nos dirigimos a Xunta de Galicia, o sea, que sabes que son. Me dirigí a Xunta de Galicia por dos motivos. Primero, para ver si volvía a estar en disposición de firmar o que Marcial preguntó. Si a tarjetas metropolitanas se podrían implantar, si el Vigo decía que sí. Automáticamente, en un momento empezaría con trámite de implantación. Ver, sí. Vale, esa es otra cuestión. Por favor. Se dirigirá a su. Pero que además, lo que le pedí, es que, vale, vamos a ponernos en el escenario peor. Bueno, pues si tengo que dar un servicio, ¿o qué puedo dar? Un auto frontal. Entonces, autos frontales. Lo que se está pidiendo a Xunta de Galicia es que por motivos de que precisamente tenemos que ir a Vigo para los servicios públicos, como el hospital, tema de facenda, tema de juzgados, tema de tal, que permita una penetración mayor en Vigo, permitiendo nuevas paradas. Claro, queda chapela de arriba con chapela de abajo. Uniríamos chapela de arriba con chapela de abajo. Con autos frontales le haría todo el circuito. Esa es una alternativa que está ahí como alternativa a lo que se pudiera pasar. Estoy contestando una pregunta. A ver, hemos mantenido el orden durante toda la asamblea, no lo vamos a perder ahora. Venga, que ha estado muy bien la asamblea hasta el momento, vamos a hablar. No, pero yo le contesté a la pregunta. Bueno, mira, vamos a ver. Sobre... A ver, sobre que comentó... A ver, sobre lo comentó el alcalde de que... A ver, por favor. Sobre lo que comentó el alcalde de que silencio, lo contencioso que paralizó a área metropolitana y no con transporte metropolitano, a mí eso me parece increíble. Porque precisamente lo contencioso es por un problema con transporte metropolitano. Y como transporte metropolitano depende de área metropolitana, paralizouse toda área metropolitana. Nos o que lle pedimos agora é que facan os contenciosos que queiran, tanto co Concello de Vigo, como que inicien inmediatamente un contencioso con a Xunta por non pagar. Si non pagan, porque tamén ten a obriga de pagar e hai que montar un contencioso tamén que a Xunta. Si non dá solución, tamén hai que montar un contencioso. Pero mentras,
vuelvo a repetir, tenemos que dar solución a los vecinos. Y aquí, si aquí un problema de cartos, ¿quién paga 300.000 euros o año, 400.000, más no vaya a ser, de una administración a otra? Que se van los contenciosos que queiras, contra Xunta, pero de primeras, que se continúen los servicios ciudadanos, de que se decida o Concello de Vigo, mientras se negocie esa manera, pues una prórroga de las tarjetas de vitral, que no se corte, pero ya negociar, tenemos un compromiso, no que nos vea. A ver, están pidiendo la palabra aquí. A ver, por favor. A ver, silencio. A ver, un momentín. Silencio. A ver, vamos a darle la palabra a la señora. Espera, tú, antes de la siguiente. Mira una cosa. Yo, con esto, que es muy poco prudente invitar al alcalde y a los miembros del gobierno a una asamblea de vecinos. Porque nosotros, esta asamblea, tenemos que salir organizados. El problema ya lo conocíamos. A ver, todo lo que hablamos aquí ya lo sabíamos. De aquí tenemos que salir organizados. O sea, no, el alcalde tiene que llegarle un mensaje de lo que nosotros queremos. Y él tiene que hacer lo que le pedimos. Y si no lo hace, nosotros actuaremos. Y eso es lo que hay. Como alcalde, por favor, silencio, no se escucha la persona que está hablando. Nos entendimos que sí deben estar aquí para contestar directamente a las preguntas, que también te doy razón en lo que estás diciendo a ti, pero que sepas que sepas una cosa. Nos, al final de esta asamblea, vamos a convocar a ciertas movilizaciones, y así no se tiene que enterar por la prensa, se entera directamente. Es decir, no nos importa que esté diante para decir que vamos a hacer una movilización, como nunca nos importó. Pero para eso tiene que estar aquí. Perdón. A ver, silencio. Yo creo que el mensaje aquí es claro, ¿eh? Independientemente de si entran en litigios o no y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que esto puede tener, la gente lo que quiere tener claro que no va a haber consecuencias para ellos en el transporte metropolitano o en el transporte urbano. ¿Tan difícil de responder es esto? Perdón, hay una persona que le va a pedir la palabra a Antonio Echeverría. Coge palabra, si no, no te van a dar. Hola, buenas tardes. Realmente, más o menos, venía diciendo lo que estás diciendo tú, que mucho, o sea, de poco nos vale que nos diga lo del contencioso ni cualquier otra excusa, que lo que queremos es una solución, que queremos que lleguemos el día 31 y no tengamos, pasemos la tarjeta y que la tarjeta no nos funcione. Es lo que nos tienes que decir, ¿qué solución nos vas a dar? Lo que vas a ir al contencioso, que pueda decir, no tienes que vas a hacer. Porque lo que está claro es que el Ayuntamiento de Vigo no tiene que subvencionarnos los costos de transporte, tienes tú que subvencionarnos. Entonces, realmente aquí lo que queremos todos salir es como una solución por tu parte. No que nos pongas excusas, nosotros no queremos, queremos soluciones. Bien, a ver si el alcalde nos da una respuesta más concreta, porque queda muy poco tiempo y a ver si lo que nos pasa. A ver, yo creo que fui claro. No puedo firmar un convenio con Vigo. No va a poner el Ayuntamiento de Redondela dinero para una ilegalidad. Pero pide claro. Tantos asuntos que sí me jodes. Segundo, las líneas que están abiertas son dos. Más la que anuncia el tercero, que bueno, que espero no llegar a ella, es la vía de negociación, yo está abierta, en cualquier momento que se reciba, que me reciba, yo hablaré con ellos y trataremos de buscar una alternativa
abierta a muchas cuestiones, menos al convenio, que es ilegal, a otras que se puedan dar. En esa mesa no sé cuál será. La primera, el transporte metropolitano. Segundo. Y la tercera, la que está en mi mano poder gestionar, no es con Mitras, es con Autos González. Estoy diciendo que con Mitrasa no tengo competencia. La competencia de Mitrasa es del alcalde de Vigo. El alcalde de Redondela. No digo que sea la mejor, pero mientras no se resuelva el tema de la legalidad o no, tenemos que buscar una alternativa. Entonces, la legalidad está de nuestro lado. No puede discriminar por razón de empadronamiento. Lo dice la ley de forma expresa. Con lo cual, las de ganar las tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que el día 31 no haya la hecatombe esta que quiere hacer el señor este de romper con quien realmente ha estado contribuyendo a hacer más grande Vigo. Con Chapela y con las localidades del entorno. Entonces, no te voy a mentir, te estoy diciendo la verdad. No te miento, no miento en ninguna de las reuniones. Por favor, señora, va a reventar usted sola la reunión, ¿eh? Madre mía. Por favor. Bueno, mira, hay muchas ilegalidades. A ver, silencio. Quien quiera hablar, que pida el micrófono. A ver. Hay muchas ilegalidades. ¡Bueno, hombre! Como sabemos que o alcalde non vai por nada da súa parte, empeza a facer a reventar o que vamos a facer. Vale. Digo, presentacións, se hai que ir ao pleno a reventar, pero nos iremos ali, haremos o que sea. Vale. Porque está visto que non vai a facer nada. Bueno, vamos a ver. Falta de calidad. A ver. É imposible, porque aquí neste país hai que andar ilegales. Vamos a ver, nos o que podemos é... movilizar para forzar a que os responsables políticos negocien e nos den unha solución. Pero de primeiras, lle quero decir ao señor alcalde que o transporte metropolitano, é decir, este transporte en Chapela se transforma en un transporte interurbano. E como transporte interurbano é responsabilidade da Xunta. O financiamento ten que vir da Xunta. Responsabilidade en todos os planos. Agarra un momento. Ti podes decir que a Xunta que lle solicite ao alcalde de Vigo a negociación con Mitrasa e que poña os cartos a Xunta. A ver, a que quede claro, Marcial. É un transporte interurbano con un convenio específico y especial. Pero tiene que autorizar Mitrasa la tarjeta. ¿Y quién autoriza Mitrasa? El Concello de Vigo. Por la Xunta de Galicia firmó el convenio de transporte para todo Vigo. Sí, pero Javier, espera, vamos a ver. O problema, claro, es un problema de cartas. Única y exclusivamente. Creo que hay algo más. Espera, bueno, aparte de las peleas, pero aquí hay un problema de cartas. Vamos a ver. ¿Tú pensas que si a Xunta de Galicia que ti o alcalde de Vigo me deixas pagar a parte que te corresponde, a parte que é interurbana, a Xunta de Galicia, ¿te crees que o alcalde de Vigo se vai negar? Está firmado un convenio en donde a Xunta de Galicia ponía muchos cargos. Mira, ponía lo siguiente. Voy a decir lo que ponía. Ponía un 80% de la bonificación, de esta bonificación de 0,89 a 1,35, o no transporte metropolitano, a Xunta ponía muchísimos cargos. Ponía esa bonificación 80%. E o transbordo primeiro que se facía en Vigo. Eso que ponía a Xunta de Galicia. O sea, pagaba porque quería poñer cartos.
o que pon en Coruña, o que pon en Santiago, o que en Lugo. Y no me está poniendo en Vigo, porque Vigo es la feria. No es. Vamos a ver, repito la pregunta. ¿Estás dispuesto a ir a negociar o alcalde de Vigo con nos como testigos, o si queremos a negociar, e que plantexamos si acepta que a Xunta se poña en contacto con Vitrasa para abonar a parte do transporte? Sí, no. ¿Estamos? Eu estou un respeto. Pero no me estou ocultando ningún, valiente soy. Que hombre cobarde no conquista mujer bonita, yo casi bien. O sea, que... Vamos a ver. Te voy a decir una conversación que tuve con la jefa de gabinete o alguien del gabinete de. Marcial, te voy a contestar, Marcial. Mónica, que. Bueno, sí o no solamente, sí o no. Ángeles, esto no funciona así. Marcial, esto no funciona. Mira, la cuestión es la siguiente. Yo en ese correo que le mandé un correo en donde poníamos que yo iba con un equipo para buscar una solución técnica. Del gabinete del alcalde me dicen, no, la reunión sería alcalde-alcalde. Alcalde-alcalde. Y yo le dije, estoy dispuesto, no tengo ningún problema, alcalde-alcalde, pero aún estoy esperando hoy. Acabo de decir, hacer una pregunta fechada y clarísima. Hay aquí un chef de la prensa que os vais a poner mañana, seguramente, que vais a llegar los oídos del alcalde de Vigo. Repito la pregunta: ¿estás dispuesto a ir? Si puede ser con nosotros como testigos, a hablar con el alcalde de Vigo, a preguntarle si aceptaría que a Xunta pedir a Vitrasa a subvención de las tarjetas correspondientes a gente de Chapela y los demás que están fuera de la área urbana de Vigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene una pregunta de sí o no? Tiene control. Cuando nosotros le pedimos los datos de Vitrasa de cuántas tarjetas estaban aquí para hacer nuestro cálculo, no tienen control ni del importe que era. Javier, te estoy preguntando otra cosa, te estoy preguntando que una pregunta directa. Que te estoy diciendo que no. Los datos que dicen que no están dispuestos ahí, no están dispuestos. A ver. El alcalde no está dispuesto a ir a hacer esa negociación con su marido. Vamos a ver, parece que el horario nos está afectando a todos. Vamos a mantener la calma y hablar por aquí. Silencio, a ver. No estoy dispuesto porque lo que quiere hacer el alcalde de Vigo es ilegal. No hay necesidad. El pueblo, tu pueblo, Capela, queremos que las soluciones para su de lo que quiera. Hola. Hola. Un momento, por favor. De todo, a ver. Vamos. Por favor, por favor, me pido yo la palabra que me lo merezco. Le vamos a quitar como se viene mundo, no tenga caso. Punto más grave es que tenemos que trabajar ahora. Que parece que no se quiere solucionar. Que es muy fácil no solucionar, es una cuestión política. O señor alcalde, con todo mi respeto, que se está el miedo, voy a comer personalmente, que uno subía más al alcalde que él, fue personalmente a mismo, le hablamos con un caballero. Caballero se fue a casar con él, así que no quería. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted no quiere interrumpir? Vamos a ver, esto
pedindo na prensa continuamente que o alcalde de Redondela se reúna e nós queremos ir a esa reunión. Pero aquí o que estamos debatindo, aparte disso, que si o alcalde de Vigo escoita que os cartos correspondentes a Chapela tal, os vai a poñer a xunta, te digo, eu te recibe mañá. Pero que estamos dando a solución, a maneira de solucionarlo, e nos dix que non. Vamos a ver, por favor. Para el segundo, ¿no? Poco, si no, no vamos a ninguna parte. Acabamos tarifando y no avanzamos. Lo primero que me gustaría aclarar es que hay un principio de derecho que tolera la comisión de un delito en aras de evitar uno mayor. Es decir, que tú podrías conducir a 200 km por hora para evitar un asesinato o robar un banco para escapar de una guerra o cosas así. Entonces, si lo que se le está pidiendo al alcalde es que con el dinero de todos, con el nuestro, que para eso lo hemos puesto él ahí, ¿no?, para que lo gestione, si con el nuestro puede garantizar que tengamos la tarjeta y que si es ilegal, que lo es, si es ilegal que se lo reclame al Ayuntamiento de Vigo, pero lo que no podemos estar es sin el servicio. Eso es lo que se le está exigiendo, ya que... Dejarlo acabar, por favor, tranquilos. No es que no quiera ir, es que lo tiene que hacer porque a él lo hemos puesto ahí todos para que haga el trabajo. Entonces, lo que estamos pidiendo, por favor, lo que estamos pidiendo es que lo haga. Entonces, lo que no se puede dejar es a la gente que no tiene medios, que no tiene recursos, que realmente ese diferencial del coste del transporte público diario, que lo cubra. Es ilegal, perfecto, que se lo reclame, joder, está lo tiene chupado, es ilegal. Vale, pero que lo haga. Eso lo necesitamos, porque necesitamos una puta garantía. ¿Cómo? El que me dices ti es a realidad, porque hay que vale decidir o caballero al señor Blas y no puede pagar él. A ver, hay que vale decidir terminable o decir por la pregunta, es puta, vale. Claro, no, la pregunta directa, menos. Es un clamor de todos que se paga esa gestión. Si el alcalde no falla a sesión, pues tenemos que seguir con movilizaciones, Durante los últimos días se han escuchado un montón de términos jurídicos y la gente no tiene por qué ser jurista ni saber de derecho. Entonces, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias legales y me vuelvo a repetir lo que dije antes. La gente quiere soluciones y saber que esto, aunque vaya a los juzgados, no le va a afectar. Entonces, usted como alcalde, señor Javier Paz, creo que tiene que adquirir aquí un compromiso de decir, tranquilos, que esto vamos a dar una solución. Y si tengo que ir a hablar con Caballero, voy a hablar con Caballero. Pero vamos a aportar soluciones, porque es que la gente ahora mismo yo creo que no tiene ese mensaje. ¿Eh? Lo tengo claro, Marcos, que yo me voy a repetir. No. Porque no cayó. Vale. Bueno. Vamos a ver. La respuesta. Por favor, no marchéis porque tenemos que buscar. A ver, estamos a punto de rematar.
estamos a punto de rematar, pero lo que sí podemos adelantar es que si no hay soluciones concretas, la gente va a salir a la calle, lógicamente. No, es que lógicamente, es que... Vamos a ver. Es que no va a quedar otra solución. Quien provoca esta situación es el alcalde de Bilbao. No. Vamos a ver, dimos como respuesta a don señor alcalde a nuestra propuesta que es negativa, que se enroca la solución legal, nada más, pues solo quiere llegar, no a solución legal, a solución jurídica, es decir, intentar un contencioso, eso no nos sirve para nada, íbamos a abrir una agenda de preguntas para os veciños, para facer propostas das movilizacións que vamos a facer. Por favor, un por un. A ver, por favor, órate. Por favor. Eu si me deixades si me deixades falar a que teña a palabra. Si me deixades un momento, eu te preguntaría unha cousa. Eu estou de acordo coa movilización. Pero a movilización tamén a temos que facer o autobús que gestiona o asuntamento de Rodoler. É dicir, vamos a parar o tráfico, pero vamos a parar o tráfico dunha forma arbitraxe e o autobús que subvenciona o asuntamento de Rodoler. É dicir, temos que ser conscientes de dúas cousas. Porque depois que non veña o alcalde de Rondela a dicirnos que non nos peleamos contra o mismo povo. Porque é moi fácil cambiar as palabras. É nada. Vamos a ver. Pois eu como veo que creo que es el momento de organizarse y que a lo mejor cortar el tráfico no es todo lo efectivo que tal, a mí se me ocurre que podríamos colapsar la línea C3, que es nuestra línea. Podríamos subirnos todos y como es una línea circular, no bajarnos. Y ya está. Es una manera de llamar la atención que no es... no cumplimos, no hacemos ninguna ilegalidad. Podemos colapsar la línea. Tienen que hablar antes o después, pero van a tener que hablar, porque lo otro es una cuestión de fe. Pensar... Vamos a ver, lo que tenemos es que llamar la atención. Escuchar las propuestas, por favor. Necesitamos llamar la atención sin meternos en ilegalidades. Y ellos tienen que hablar, les guste o no, para eso les pagamos, a unos y a otros. No podemos estar esperando a que adopte alguien unas medidas cautelares que no sabemos si se van a dar. Yo creo que es el momento de organizarse. A ver, hay un espontáneo que quiere hablar, a ver. Bueno, pues yo también otra propuesta, que la de Mar también me parece muy buena, es que la propuesta que hizo Marcial, que me parece que es donde está la respuesta y la solución, y el alcalde ha dicho que no la acepta, ¿no? Sí. Pues que como este pueblo parece ser que se tiene que defender solo a sí mismo, pues que seamos nosotros mismos los que vayamos a hablar con Abel Caballero y proponerle la propuesta. Vamos a ver, a resposta que a señora non é de todo, porque o C3 non é circular, o en bolsa de capear, se tiene volver a pagar outra vez. Pues non nos bajamos, non pode, non vai a meter a xesca aí, porque tiene que capearse e pagar outra vez. Por el circular, as propostas non pasan, de aquí non pasan, e depois, outra pregunta, outra cousa. O señor Blas, que ir a falar co alcalde? Que Achega o micrófono a vos. Quería falar coa alcalde de Vigo. Pero que eu digo,
si no puede pagar redondela, a que vaya a pagar la alcalde de Vigo si no puede pagar redondela? Puede pagar a Xunta, ¿cómo explicar? Pues, entonces, que tengo que ir a Xunta. Tenemos que ir a Xunta y decir que tengo que pagar y que punto, nada más. ¿Quién pide más la palabra? No, por favor, lo que no podemos es faltar de respeto. No entremos en descalificaciones ni en faltas de respeto, porque si no, esto se nos va a... Pero vamos a ver, no, tampoco podemos entrar en falta de respeto. Vale, pero podemos debatir dentro un respeto, ¿vale? A ver, haya paz, que hasta ahora ha ido todo bien. Venga. Lo que tenemos que ver es que son las 10 y 23 y viendo el éxito que ha tenido esta asamblea, habrá que hacer más. Habrá que hacer más y reunirnos con más frecuencia. A ver, por favor. A ver, yo creo que nuestro enemigo no es el alcalde, el enemigo. Por favor. Nuestro enemigo no es el alcalde. A ver si queda ya, estamos a punto de rematar. No es Plaza, no es ET3. Nosotros lo que queremos es ET3 de las mismas condiciones que lo teníamos. No nos vale de nada que nos pongan el Autosafare o el García o lo que sea, o el Alto González, porque no es para discapacitados. No tenemos servicio para el ambulatorio de Chapela de arriba con Chapela de abajo, no hay conexiones, no hay nada, no podemos volvernos atrás. Ya nos quedamos sin la estación de Renfe, no nos podemos quedar sin Vitrasa. Y no podemos decir que no queremos a Vitrasa en Chapela porque lo queremos y lo necesitamos. Nuestro enemigo es el alcalde, que se siente, que hable, que pida amores, que haga lo que le dé la gana, pero nosotros somos el pueblo. Nosotros no tenemos que ir a defender a nadie, es ellos los que nos tienen que dar soluciones a nuestros problemas. Por favor, que se sienten y que hablen. Bueno. Vamos a ver, hay más palabras, hay más. Pues bueno. Hola, yo creo que hay una solución muy fácil y sería que Redondela renunciara a la Chapela, que pasábamos para Vigo y estaba todo arreglado. Estaba todo arreglado. Como no nos defienden, como no nos quieren defender, ellos son los que querían y nos defendían. Venga, vamos, tranquilidad. Bueno, esto está a punto de rematar, no hace falta que lo diga yo, no hay que mirar el reloj. A ver, va a intervenir un señor que había pedido la palabra ya desde hace rato, a ver lo que pasa. Acerque el micrófono que no se oye. Pretende, realmente, Vigo pretende anexionarse a Chapela. Lo lleva hace mucho tiempo y está presionando. La Xunta, lo que te pague la Xunta ese dinero, si se hace, si se le pide a la Xunta que lo pague, en el momento que le paguen a Redondela o a cualquier municipio, el de Vigo va a decir que es una discriminación. Y entramos en otra jugada. Después, el ayuntamiento no está solo hecho por el alcalde, sino que hay otros grupos. Y lo lógico, como la asociación de vecinos, el presidente es el portavoz, no podemos ir todos. Lo lógico es que toda la asociación llegue a un acuerdo, se junten y hagan un acuerdo. Y que todo el mundo sepamos qué han acordado. Pero el alcalde de Vigo es muy peculiar. El del PSOE que hablaba aquí, que hay formas de negociar, bueno, explica cuáles son las formas para negociar, porque yo no le veo, y después eso que dice del juez, eso es un disparate, en el sentido de que nosotros, la gente se planta aquí, se ha llenado este sitio, que ha habido otras reuniones y había cuatro personas, porque este problema afecta a los sitios. Y entonces,
No podemos agarrar, llegar al 31 y empezar a pagar. Circunstancia la solución de alguna manera. Pero, desde luego, el ayuntamiento no representa todo, no representa todos los grupos, y ellos mismos, para ir a negociar con nadie, lo primero que tienen que estar es juntos. Y no estar. Cada cual, hombre, te digo, encantado que se fuera la valla. Más impuestos, encantado. Pero es curioso que hasta ahora pudieron, se pudo hacer, o sea, había la tarjeta durante años y ahora de repente no puede ser. Vigo tiene un problema con Vitrasa. Y el que en ese sentido tú no puedes sentarte a negociar una cosa y no contar que Vitrasa no va a ceder. Porque Vitrasa, el problema era de Vigo. Porque eso es como lo que hablábamos de la avenida de Vigo. Que se iban a poner para la obra, que se iban a hacer apartamentos, no se hicieron. Esto es lo mismo. Quiero hacer un transporte metropolitano, pero no puedo hacer mi transporte. Vamos a ver, para rematar. Vamos a ver, por favor, no nos vayáis a agarrar un momento y vamos a dar alguna solución. Asociación de vecinos, que los vecinos, no, sabemos que os tenéis que hacer los políticos, pero si no os van, tenemos que movilizar, porque es una manera obligados a hacerlo. Entonces, vamos a tomar en contra, como de hacerles una propuesta directa, con una pregunta pechada para que diga si quiere o no abordar a solución, que si no, que le pida un informe al secretario jurídico a ver si Asunta puede pagar o no la subvención. ¿Saben eso? ¿Cómo dice que sí? Porque en el mismo informe se explica claramente que el transporte urbano y metropolitano depende directamente de Asunta. De este mismo informe, entonces, que le pregunten a Asunta si se puede hacer. La solución la tienen en las manos. Y después, si algún le corresponde, si o Concello de Vigo tenga obligación de pagar de alguna manera, cuando se resuelva contencioso, que se le pague de una administración a otra. Pero ahora tienen que dar una solución para siempre. Y no podemos consentir de ningún jeito que se quite a tarxeta. Y tenemos que hacer movilizaciones. Tanto como alcalde de Vigo o alcalde de Redondela, tienen a fuerza, son representantes públicos que tienen obligación de juntarse y negociarlo. Y si es una cosa que no es más que eso, es una cosa de unos pocos cartos, que ofagan, y cuando un juez, si quiere, tiene razón, o Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, que coñan y que a que perda, que pague, pero que nos sigamos tendos os servicios. Non se pode atacar aos servicios ao transporte público, porque estás atacando a xente que ten menos posibilidades. Eso non o podemos conseguir de ningún xeito. Xa tragamos, estamos agardando que se faga algo que transporte as tarxetas dos pensionistas. Llevamos reclamando desde 2009. Non se fixo nada. Nada. E xa era ilegal por ese caso. Si no se podía discriminar todo el patronamento, ¿por qué el gobierno municipal de Redondela acepta que esto suceda? ¿Por qué los pensionistas con bajos ingresos de Chapela no pueden tener una tarjeta gratuita? ¿Por qué? Porque no se hay nada. Después de reclamar a la asociación de vecinos en muchas ocasiones. No, que venimos es que sigamos y nos seguir presionando. Con estas ideas que se den en esta asamblea, de otras que se den, imos seguir haciendo propuestas, está claro que no nos podemos parar. Tenemos esta gran movimiento, esta gran asamblea que sentimos, tiene que tener continuidades en más movilización. Que tenemos que forzar a estos señores a que se sienten, sí o sí, de única que nos queda. Y cuando vean que todas, vamos a estudiarlas, vamos a dar un tiempo. De una semana, de aquí tenemos que estudiarlo, no podemos decidirlo ahora. E informaremos, ya sea por la prensa, tal, que queremos decirle al señor Pinacho que te van a llegar claramente a propuesta de la asociación de vecinos a la prensa para que le llegue al alcalde de Vigo. Agradeceríamos mucho. Bueno, gracias a todos por asistir y agradecemos que sigamos en este momento.